Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto que hoy nos puedas mirar una vez más. Qué gusto que nos puedan estar siguiendo todos los programas. Bueno, les mandamos mucho saludo a todas aquellas personas que siempre nos dicen, estamos viendo tu programa. Bueno, una gran bendición para cada uno de ustedes. Bueno, estamos muy felices otra vez de estar aquí. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno, aquí estamos ya con Romy, que vino después de su viaje. Aplausos, Romy. Qué bueno, Romy, que estás otra vez por acá. Y bueno, ya vamos directo al tema. Estamos hoy con muchas ganas de hablar de un tema muy importante que lo denominamos, ¿cómo era? Excelencia versus mediocridad. Ahí está. Me cuesta la palabra. Era muy difícil decir, por eso le pasé a Ceci. No, mentira. Entonces, estamos hablando de este tema justamente acá antes de empezar el programa. ¿Por qué? Porque nosotros, primeramente, como hijos de Dios, estamos llamados a ser excelente todo lo que hacemos. ¿Verdad que sí? Así es. Por ejemplo, ¿en qué lugar o en dónde nosotros tendríamos que mostrar esa excelencia? Puede ser en la facultad, puede ser en el trabajo, puede ser en el ministerio mismo, en la iglesia misma, en la familia, siendo buenos hijos, siendo excelentes hijos, en muchos lugares. Creo que realmente Dios es un Dios que potencia, llamada y confronta con su palabra. Y Jesús dijo, sean perfectos porque el Padre que está en los cielos es perfecto. Y en el original dijo, sean maduros. En el sentido de que todo lo que hagamos, hagamos para el Señor y hagamos de una manera excelente. ¿Cómo fue Jesús, verdad? Que cumplió su llamado de una manera excelente, sin pecar. Ahora, ¿por qué muchas veces no hacemos las cosas o no actuamos con esas ganas de hacer bien o con excelencia? Justamente tocando el tema de la mediocridad, ¿verdad? Lo hacemos como a medias, lo hacemos como, bueno, hasta acá, no hace falta que le pongas tanto empeño a esto. Y porque es el camino más fácil, siempre lo así nomás, es el camino más fácil, es lo que no requiere que pongas de tu parte, ¿verdad? En cambio, ser excelente, no en todos lados ese tipo de personas, ese tipo de liderazgo, ese tipo de hijos de Dios, ese tipo de alumnos, ¿verdad? Siempre suele ser uno o dos que los que sobresalen, ¿verdad? Y es porque requiere algo extra. Yo le llamo siempre la milla extra, ¿verdad? Dar algo, esforzarte más. Bueno, todos hasta acá van a llegar, yo voy a sobrepasar eso, ¿verdad? En cualquier ámbito. Y yo creo que la excelencia y la mediocridad, van no en las palabras, sino en lo que hacemos, ¿verdad? Porque nosotros podemos hablar de la excelencia de todo, ¿verdad? Pero eso se refleja en nuestro actuar. O sea, la hora, la verdad, es nuestra vida diaria lo que refleja si realmente somos excelentes o somos personas mediocres. Ahora, ¿y dónde mostramos o dónde nos demanda más actuar con excelencia? O sea, ¿qué es donde decimos, bueno, en esto tengo que actuar con excelencia a la hora de, no sé, puede ser tomar una carrera, en una relación, ¿verdad? Una relación de amistad, de noviazgo, de a la hora de emprender un negocio, ¿verdad? O sea, yo creo que todas esas áreas son muy importantes. Yo creo también que debemos comenzar por uno mismo, ¿verdad? O sea, un orden interior. Porque si nuestro interior está desordenado, lo demás va a estar totalmente desordenado. Así que con nosotros mismos no podemos muchas veces hacer bien las cosas, obviamente con el resto no vamos a poder, con el resto no vamos a poder hacer bien. Entonces yo creo que también debe haber un orden, una excelencia en nosotros para poder hacer a los demás. O sea, eso para decir nomás, porque estaban hablando mucho de la facultad y eso, yo voy más por primero nosotros para poder seguir con los otros. Ahora, ¿cómo somos? ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que la excelencia es un ejercicio, es lo mismo que si yo comienzo el gimnasio, ¿verdad? La primera semana me va a costar, voy a estar adolorida, todo lo que fuera, ¿verdad? Pero después voy a ir agarrando la costumbre y es como que cada vez que yo sé que me voy a ir llevando a un nivel más, digámosle, ¿verdad? Me cuesta un poco más, ¿verdad? Y eso pasa con nuestra personalidad, todo eso pasa con nuestra casa, eso pasa con todo lo que hacemos, ¿verdad? Al principio no da gusto porque es algo de dejarlo fácil y comenzar a hacer lo que nos cuesta un poquito más. Pero después una costumbre, o sea, la excelencia no es algo que yo hago excelente, o yo hice mi tarea excelente, o yo hice la cama excelente, es algo que yo hago constantemente. Un estilo de vida. O sea, es un estilo de vida la excelencia, no es algo que yo hago una cosa y después yo digo, ah, no, yo soy una persona excelente, sino que tiene que ser en todas las áreas de tu vida. Qué bueno es lo que dijo Gigi, lo que decís vos a la hora de hacer con excelencia todo, porque depende de uno mismo. O sea, al fin y al cabo nosotros tenemos que ponernos esos principios de levantarnos a tal hora, llegar al trabajo a buena hora, cumplir con nuestras funciones laborales, ¿verdad? Cumplir nuestras funciones, o sea, cumplir las responsabilidades que tenemos, o sea, todo depende de nosotros. Ahora,
Una persona que hace las cosas, no sé si se dice mediocremente, vamos a ponerle que se dice así, ¿verdad? ¿Qué resultado va a tener? Y una persona que es mediocre en sus actividades, en sus tareas, es una persona que no va a poder lograr estar conforme con lo que hace. Porque algo de la excelencia es esto, o sea, vos te pones metas y cuando cumplís esas metas estás contento, te sentís satisfecho porque lograste tus objetivos. Y hay veces que lograste aún mejor de lo que esperabas. Pero cuando vos no te pones metas, cuando no esperas luego llegar a nada porque sabes lo que te va a salir mal, porque sabes lo que vos no vas a poder, ya tenemos, parece, en la mente injertado esa palabra, la mediocridad. Somos caigüe, los paraguayos son caigüe. Para que el paraguayo se ponga las pilas tiene que haber algo que le guste hacer. Porque cuando no le gusta no se va a mover, a menos que se lo proponga. Entonces nosotros tenemos que proponernos para que justamente eso no nos pase, no sentirnos defraudados, no defraudarnos a nosotros mismos cuando no podemos lograr las cosas, porque así es como nos sentimos. Cuando no logramos algo, nos sentimos fracasados. Esa es la palabra. Y acompañando también lo que dice Ara, ¿verdad? Justamente eso. ¿Qué pasa justamente cuando entras en eso? No me gusta hacer eso, pero tengo que hacer. Todos tenemos que hacer cosas. Digo, bueno, yo en esto no voy a ser excelente, ¿verdad? No es una excusa. O las personas no van a ver lo que estoy haciendo, no van a ver, no me van a felicitar por cuán excelente soy, por cuán empeño pongo, ¿verdad? Pero está en un versículo en Colosenses 3:23 que dice, todo lo que hagas, hacerlo para el Señor. ¿Por qué? Porque al comienzo cuando Juan estaba hablando, ¿verdad? Que Jesús es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque él cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. Qué genial podría ser que nosotros cuando terminemos la facultad podamos decir, consumado es. O cuando terminemos un día acostado en nuestra cama, consumado es este día, ¿verdad? Porque dimos lo mejor, nos esforzamos y tratamos de ser excelente en todo lo que hagamos, ¿verdad? Y entonces, aunque no queramos hacer, tenemos el mejor ejemplo que es nuestro Señor. Y por amor a Él, por llevar el apellido de hijos de Dios, creo que debemos ser excelentes. No solamente dentro de la iglesia, con tu célula, sino en todos lados, vivir una vida de excelencia. Ayer justamente, acompañando lo que dice Cecil, lo que dijo Ara, escuché, o sea, leí la frase de un pastor. ¿Se me escucha bien? Porque estoy medio afónico, el aire acondicionado. Bueno, entonces, acompañando lo que dijeron ellas, ayer escuché, o sea, leí que un pastor dijo, Dios te puede levantar de una caída, pero nunca te va a levantar de una excusa. A lo que quiere llegar, este pastor dijo que, ¿cuál es el problema de nosotros, como dijo ahorita, los paraguayos? La cultura paraguaya es terminar en el famoso opareí. ¿Qué tal quedó eso? ¿Qué tal tu relación en novia? No, opareí terminó. ¿Qué tal tu célula? Opareí, tu estudio. Y dejé la facultad, opareí. Dejé nomás ya, y no te vas a llamar. Opareí, papá, opareí. Dice la Biblia, que por sus frutos los conoceréis. Me acuerdo que cuando yo me había, la acababa de recibir a Jesús, yo me metía en todos lados. Predicaba acá, predicaba allá, acá, pero no me ordenaba en un mismo lugar. Hasta cuando Dios me confrontó con su palabra, no sé a qué cámara mirar, por eso estoy mirando. ¿A qué cámara miro? Perdón. Bueno, hasta cuando Dios me confrontó con su palabra y me dijo, primero que todo, para tener frutos, ordenate. Y cuando vos ordenes, yo te da el fruto al 100%. Si yo no me enfoco bien en algo que estoy haciendo, o si yo no me enfoco en mis proyectos, en mis visiones, y me enfoco en los proyectos de otros, nunca voy a tener los frutos que yo quiero tener, por el simple hecho que yo no doy todo de mí. Si yo quiero hacer algo, si yo me quiero ir a la facultad, tengo que dar todo lo mío para estar bien en la facultad. Porque yo no hago, como digo así, yo no hago para los hombres, yo hago para el Señor. Y si mi libreta es todo 5, no es para mí, es para la gloria del Señor Jesús. Cuando nosotros entendamos que todos nuestros hechos, que yo puedo predicar mucho con palabras, pero que mi hecho habla más fuerte que mis palabras, ahí el paraguas va a ser el Cristo, cuando nosotros tengamos frutos realmente. ¿Para qué demanda la excelencia? Quiero decir, bueno, la gente que nos está mirando, yo quiero ser excelente, ahora, ¿qué demanda eso? Como estaba diciendo Romy, ¿verdad? O sea, no es algo que, oye, es excelente, todo me va a salir bien. ¿Qué demanda? Yo creo que primero abandonar la pereza. Creo que eso es morir al... la comodidad, sí. Sí o sí, es... Para mí, un ejemplo de excelencia fue Josué. Porque él fue uno en un millón, ¿verdad? Él fue el único que entró a la tierra prometida, o sea, que dirigió. Pero dice la palabra que él desde pequeño estaba al lado de Moisés aprendiendo, ¿verdad? Es ese de que, bueno, todos llegaron hasta acá y yo me voy más.
¿verdad? Es salir de esa comodidad. Yo creo que el enemigo número uno de una persona, porque una persona puede estar llena de capacidades, de talentos, puede ser súper inteligente, no sé, todo el potencial, pero si está cómodo, se puede morir en ese lugar, ¿verdad? Y también está el contrario, que es así el otro extremo, que es el activismo. Yo creo que una de las bombas nucleares en contra de la excelencia hoy día en el cristianismo, en tu caso, en lo que fuera, es el activismo religioso, el activismo en donde vos estés. Por ejemplo, yo me meto en la universidad y me meto a miles de clases y me meto a miles de cosas para hacer y hago todo y no tengo tiempo, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para dormir, no tengo tiempo para comer y me agarra una crisis nerviosa y al final no hago nada. O estoy en la iglesia y me voy a todos lados, estoy de lunes a viernes afuera o no sé, o tengo 10 células. Y descuida tu familia. Descuidé mi familia, descuidé lo más importante. Entonces hay dos cosas, es la comodidad o es el activismo, ¿verdad? Porque Satanás o nosotros mismos, porque nosotros somos nuestros mayores enemigos, ¿verdad? Porque es tu carne la que te impide enfocarte y ponerte una meta. Che, yo voy a hacer esto. De acá a 3 meses yo voy a tener, no sé, 10 clases o yo voy a dar, o yo me voy a quitar tal puntaje o yo voy a dar lo mejor de mí para hacer esto. Y yo me enfoco hacia eso y me voy a eso y hago todas las actividades que me lleven a esa meta. No hago miles de actividades que me lleven a miles de cosas que están todas dispersas. Bueno, y así, sí, porque también la excelencia demanda justamente eso, ¿verdad? Diligencia, prioridad, ordenar, responsabilidad, disciplina, esfuerzo. ¿Verdad? Y realmente, como bien estuvimos hablando, la excelencia va a dar resultados excelentes. Eso va a venir de por sí, es la añadidura, como lo llama el Señor. Y así también la mediocridad va a traer frutos mediocres. ¿Saben que la palabra de Dios nos enseña? Algunos piensan que la Biblia es un libro religioso o que la Biblia es un libro de mandamientos, ¿verdad? Claro que es un libro de mandamientos, claro que es un libro donde nos enseña un estilo de vida. Pero la Biblia también nos motiva a ser excelentes y nos da ciertos principios. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea una vida próspera en todas las áreas. Y me imagino que vos que nos estás mirando, es lo que querés. Es tener un matrimonio próspero, tener una empresa próspera, exitosa. Pero así también eso va a demandar excelencia. ¿Verdad? El día de mañana quizás estás cursando una carrera que te cuesta, pero esforzate y vas a tener resultados excelentes. La palabra de Dios dice en Proverbios 10:4, dice, la mano negligente hace pobre, más la mano de los diligentes enriquece, dice. Entonces, cuando nosotros tenemos esas manos de diligentes, de personas excelentes, vamos a ver frutos. Y se va a cumplir el deseo de Dios. ¿De qué? De que vos y yo seamos prosperados en todas las áreas. Como bien dice su palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento de Dios para tu vida. Así que necesitamos la ayuda de Dios para ser excelentes. Creo que todos nosotros estamos en ese proceso. Amén. ¿Qué les parece si oramos y cerramos este programa? Te damos las gracias una vez más por mirarnos. ¿Ahí dónde estás? Cerra tus ojos y vamos a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios y hablarle. Y yo quiero pedirle, ¿para qué? Para que nos ayude a ser esas personas. Padre, gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser personas excelentes, Señor. Padre, vos nos ayudás, vos nos levantás para eso y queremos ser luz y brillar donde estemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Nos vemos, señores, señoras. Chau, 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 chau. Los sábados y domingos tenemos servicio. No se olviden de venir. Vengan los sábados a las 6 de jóvenes, domingo a las 10 de la mañana y domingo a las 6 de la tarde. A las 7 vamos a estar. Bueno, nos vemos. Chau, 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 chau. Ahora, ¿por qué muchas veces no hacemos las cosas o no actuamos con esas ganas de hacer bien o con excelencia? Justamente tocando el tema de la mediocridad, ¿verdad? Lo hacemos como a medias, lo hacemos como, bueno, hasta acá, no hace falta que le pongas tanto empeño a esto. Uh-huh. Y
Porque es el camino más fácil. Siempre lo así nomás. Es el camino más fácil, es lo que no requiere que... Tendríamos que mostrar esa excelencia. Puede ser en la facultad, puede ser en el trabajo, puede ser en el ministerio mismo, en la iglesia misma, en la familia, siendo buenos hijos, siendo excelentes hijos, en muchos lugares. Creo que realmente Dios es un Dios que potencia, llamada y confronta con su palabra. Jesús dijo, sean perfectos porque el Padre que está en los cielos es perfecto. Y en el original dijo, sean maduros, en el sentido de que todo lo que hagamos, hagamos para el Señor y hagamos de una manera excelente. ¿Cómo fue Jesús, verdad? Que cumplió su llamado de una manera excelente, sin pecar. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto que hoy nos puedas mirar una vez más. Qué gusto que nos puedan estar siguiendo todos los programas. Bueno, les mandamos mucho saludo a todas aquellas personas que siempre nos dicen estamos viendo tu programa. Bueno, una gran bendición para cada uno de ustedes. Bueno, estamos muy felices otra vez de estar aquí. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno, aquí estamos ya con Romy, que vino después de su viaje. Aplausos, Romy. Qué bueno, Romy, que estás otra vez por acá. Y bueno, ya vamos directo al tema. Estamos hoy con muchas ganas de hablar de un tema muy importante que lo denominamos, ¿cómo era? Excelencia versus mediocridad. Ahí está. Me cuesta la palabra. Era muy difícil decir, por eso le pasé a Ceci. No, mentira. Entonces, estamos hablando de este tema justamente acá antes de empezar el programa. ¿Por qué? Porque nosotros, primeramente, como hijos de Dios, estamos llamados a ser excelente todo lo que hacemos, ¿verdad que sí? Así es. Por ejemplo, ¿en qué lugar o en dónde nosotros